Como é É muito ruim. Ô, galera, justamente é por la sala. permisso, prof. Porque sim, te escuchou. Ontem eu perguntei se a classe poderia ser gravada, se me dá sua permissão, oi. E ayer el doctor Lisandro aclaró eso, no era con el grupo de ustedes. É, mas aí eu preciso da sua permissão também, né? Vai que a senhora não gosta. Viste que justamente es así como el doctor Lisandro les comentó a ustedes, ¿verdad? Yo en ese momento que cuando él dijo realmente rememoré, me acordé que en una de las primeras reuniones de capacitación que tuvimos, se le preguntó al doctor Franco sobre eso, ¿verdad? Y es bien así como el doctor Lisandro les explicó ayer, que demasiado enlentece, en este caso, el Zoom. Él dijo, se puede grabar, pero ¿qué es lo que pasa? Viste que estamos clase continua a 2 horas, por decirlo. El doctor Lisandro acabó de terminar con usted y yo ya ingresé. Entonces, al instalar esa grabación que usted dice, lo que pasa es que ya terminaron esas 2 horas de clase y sigue grabando, no carga todo enseguida. Y mientras no termine la grabación, nosotros no podemos pasar al Zoom. Pero eu vou Eso es gravar lo que por no. minha computadora, onde eu tenho um programa. Ah, yo no tengo problema. Yo pensé que me estaba preguntando para hacer la plataforma. Yo Não, no eu tengo tenho um inconveniente, programa. gente. Sim, graças. No es nada. Ya entendí. No tengo inconveniente, ¿sí? Justamente escuché que dicen que tiene mucho eco, incluso, ¿verdad? Recién acá me apareció en la pantalla que mi internet, que en este caso acá en la facultad, está débil, ¿verdad? Probablemente es por el mal tiempo, porque escucho que está lloviendo. Y Sim. también estamos varios docentes al mismo tiempo conectados acá, ¿verdad? Hay un docente en cada sala por todo el patio por ahí, ¿verdad? Claro, Entonces, profe, sí. gracias. Si ustedes me escuchan entrecortado, estoy yendo muy rápido, díganme nomás. Está bien para que yo vuelva a repetir, no tengo problema en eso, ¿sí? Y con respecto al eco, yo deduje definitivamente después de escuchar al doctor Lisandro que es la sala. Porque yo estoy acá en sala 4 de la facultad, ustedes saben que es una sala grande. Y bien como ustedes dicen, yo también escucho mi propia eco allá en el fondo. Impresiona detrás de la ventana en el pasillo. Entonces yo relacioné que es el tamaño realmente, ¿verdad? Es muy grande la sala, capaz porque estoy hablando fuerte también acá. Porque el doctor Lisandro estaba en su oficina, ¿verdad? En su consultorio y súper bien yo le escuché a él, no sé a ustedes. A mí no me impresionó eco con él. Entonces, no sé, yo me fui por allí, ¿verdad? Por eso les digo, si es que definitivamente les molesta mucho la eco. O no entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? O es mucho más aburrido, cansativo. Díganme para ver qué podemos hacer. ¿Está bien? Agora está bem melhor, prof. Eu creio que se falar assim, como está falando, um pouco mais barro, ele melhora o eco. Perfecto. Entonces voy a tratar de no hablar muy fuerte, Muitas ¿sí? graças, prof. Está bien demais. A ustedes y mis disculpas. ¿Está bien? Y bueno, gente. Entonces, la neumonía atípica en sí vamos a ir viendo e ir diferenciando, ¿sí? Siempre al inicio acá traba para pasar allí. Entonces, ¿cuál es la definición? Neumonía adquirida en la comunidad producida por otros gérmenes que no sean las bacterias habituales, como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraesella catarrhalis u otras bacterias. Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos, etc. O sea que justamente aquí en la definición le dijeron todo. Recién la compañera dijo, adquirida en la comunidad, perfecto. Pero no son gérmenes comunes en comparación a lo que más vemos. ¿Sí? En este caso, uno de ellos, por ejemplo, que nos menciona el que más tenemos es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, allí está la gran atípica. ¿A qué le llamamos típica? Justamente a los más comunes dentro de la comunidad, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Entonces, para llegar a un diagnóstico, esto es una neumonía típica, atípica. ¿Por qué? Porque no hay signos patognomónicos que nos demuestra que definitivamente es una atípica o una típica. No sé si me explico. Que vamos a ir viendo, ¿sí? O sea, ¿cuál es la etiología dentro de la atípica? Mycoplasma pneumoniae, clamidia pneumoniae, clamidia citaci, Legionella especie, influenza A y B para influenza, ¿sí? Adenovirus, virus sincitial respiratorio, virus. ¿Alguien se acuerda dentro del micoplasma y clamidia, que es los dos que, ¿verdad?
enfocamos más cuál de ellos era, ¿verdad? Cuál de las bacterias era el que es infrecuente en ancianos. Mycoplasma, Meissnieria. Muy bien. Mycoplasma, Meissnieria. No le entendí a la última que habló. Ela falou que micoplasma afeta mais nada. Muy bien, gente. Sí, eso es justamente lo que estamos reviendo y rememorando, ¿está bien? Neumonías atípicas. La mayoría de las neumonías en adultos jóvenes se deben a clamidia neumoniae o micoplasma neumoniae. El micoplasma aumenta durante episodios epidémicos que ocurren cada 3 o 4 años, ¿sí? La mayoría son casos no muy graves y pueden ser tratados en forma ambulatoria. ¿A qué nosotros le llamamos en este caso? Justamente estamos hablando de cuadro respiratorio, neumonía, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de paciente les parece a ustedes que nosotros vamos a enviar a la casa en forma ambulatoria? Es aquel paciente que no tiene criterios de internación, ¿sí? Es un paciente que está tolerando vía oral, no tiene dificultad respiratoria, ¿verdad? Está empezando, se siente bien, refiere, ¿verdad? No rechaza a nadie ahora. Entonces podemos reevaluar, no tiene criterio para internación, tratamiento ambulatorio. Y siempre necesitamos para su síntomas iniciales. Ayer nosotros mencionamos unos síntomas dentro de las neumonías en sí, ¿verdad? ¿Cuáles eran? ¿Qué, profe? Ayer nosotros hablamos de signos síntomas dentro de neumonía. ¿Y cuáles eran esos signos síntomas? Tos, febre, escurro, disnea, vómito, diarrea. Muy bien, justamente. Sí, vómito, diarrea, cefalea, ¿verdad? Síntomas iniciales en caso de neumonía típica: fiebre, tos, dolor de garganta y cefalea. ¿Sí? El paciente refiere a eso, refiere a eso. Un paciente que viene a consultar por cuadro respiratorio es mínimo. Fiebre, tos. Nosotros cualquier gripe tenemos cuadro gripal y yo creo que la mayoría ya nos sentimos cansados, con dolor de cuerpo, ¿verdad? Cefalea, ¿verdad? Entonces, si los síntomas en cuadro respiratorio, todo similar, ¿sí? Y es una gripe. ¿Gripe qué es? Viral, ¿verdad? Entonces, ir viendo todo eso. Ambos organismos son difíciles de cultivar y el diagnóstico no es fácil. El cuerpo se hace en forma retrospectiva por el aumento de títulos en 4 semanas. ¿Sí? Ya voy viendo la diferencia. Bueno, aquí iniciamos con micoplasma neumoniae. Afecta a niños y adultos jóvenes. Periodo de incubación 2 a 3 semanas. Asociada con síntomas extrapulmonares. El diagnóstico inicial es clínico, como ayer mencionaron, pero la clínica es soberana. No existen test diagnóstico y la terapéutica con macrólidos o nuevas fluoroquinolonas. Con tratamiento, como desde el inicio del año dijimos, no se preocupe, modo de conocimiento, ustedes no dan todavía fármaco, entonces eso no va a caer en el examen. ¿Sí? Profesora, permiso. ¿O qué sería ese extrapulmonar? Síntomas extrapulmonares. ¿Qué tipo de signos, síntomas te parecía, por ejemplo, extrapulmonares? ¿Qué podría ser? ¿Alguien? Cefalea, dolor de cabeza, cefalea, vómito, ¿eso? Sí, puede ser. ¿Y el otro? ¿Otro más? ¿Fiebre también? ¿Fiebre, dijiste, verdad? ¿Respirar? Un paciente que de repente refiere dolor abdominal, ¿sí? Refiere que tiene deposiciones líquidas, todo eso, síntomas en este caso, ¿sí? Extrapulmonares. Todo recién mencionado, periodo de incubación de micoplasmas. 2 a 3 semanas. Muy bien, 2 a 3 semanas, sí. Dentro de la epidemiología por micoplasma, más frecuente durante los meses. ¿En qué periodo de estación? ¿Alguien se acuerda? Otoño.
Ah, inverno, prof. Invierno, muy bien. Otoño, invierno en este caso, ¿sí? Cada 4 años se producen periodos epidémicos muy prolongados, hasta 2 años de instauración lenta en este caso. Medio habitual de transmisión, habíamos mencionado que... ¿Qué significa hacinamiento? En este caso, por ejemplo, menciona acá familia, cuarteles, internados, otras poblaciones cerradas, ¿verdad? ¿Y a qué nosotros llamamos hacinamiento? ¿Alguien se acuerda del término? Que fiquen en ambientes fechados. Muy bien. Aglomeración de personas en un lugar, en un área pequeño y justamente un ambiente cerrado. Por eso menciona cuarteles, ¿verdad? Justamente dentro de la casa misma con la familia, ¿sí? Integrado, en este caso guarderías también, ¿sí? Entonces, donde hay una aglomeración, una cantidad de personas, ambiente cerrado y es un área pequeño, ¿sí? Toplasma es una causa común de neumonía, de infecciones del tracto respiratorio bajo entre los jóvenes. Y justamente acá está inferior a 20 años. Entonces, nosotros estamos hablando de micoplasma, así como dijeron que es más frecuente en niños y en adultos jóvenes. En este caso, menor a cuánto dijimos. 20 años. A 20 años, ¿sí? Entonces, ya en clamidia es donde vemos más frecuente en qué tipo de paciente. Ancianos. Muy bien, ancianos también, ¿sí? Eso que vamos a ir viendo. ¿Viste cómo se acuerda? Ayer nosotros mencionamos, dentro de la fisiopatología, ahora que vamos a ir viendo, hay proliferación de microorganismos que invaden, llegan hasta la vía respiratoria baja. ¿Cómo es esa forma más frecuente para que un microorganismo pueda ingresar hasta esa vía respiratoria baja y que por ende afecte y comprometa en este caso a los alveolos? Aspiración de orofaringe. Muy bien, la aspiración, ¿verdad? Desde la orofaringe, que es la forma más frecuente, ¿sí? En este caso, siendo cada vez más rara a medida que avanza la edad, aunque se considera, ¿verdad?, infrecuente en la población anciana. Como mencionamos, entonces, no se olviden, dentro del micoplasma más frecuente en niños y adultos jóvenes, ¿sí? Esa diferencia para ir viendo. Dentro de la patogenia, alcanza la vía respiratoria por transmisión aérea después de la exposición de un enfermo agudo con tos. Periodo de incubación es aproximadamente 14 días. Es necesario probablemente una exposición intensa que tenga lugar a la infección. Portadores nasofaríngeos, aquellos que han resuelto la enfermedad clínica, no parecen transmitir realmente el organismo. El micoplasma, en contacto con el epitelio respiratorio, se adhiere a las células epiteliales mediante la proteína P1 e inicia lesión local dañando las células. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento con el cilio? Hay un proceso inflamatorio y justamente inicia el daño local. ¿Y qué ocurre con el cilio? En este caso con los cilios. Se ficam lesados, né? Exatamente, ¿verdad? Hay una lesión celular que está, en este caso, dañada, ¿sí? ¿Y cómo se llama cuando nosotros mencionamos ciliostasis? Rompimiento de los cilios, claro. Muy bien, destrucción, sí, destrucción de los cilios, ¿verdad? Que es lo que ocurre una vez que las células epiteliales, en este caso, se adhieran a la proteína, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿sí? La lesión celular parece estar mediada por la producción, por parte del microorganismo, peróxido de hidrógeno, anión superhidróxido. Cilioestasis, resultante de qué? De la agresión del daño local que está ocurriendo, ¿sí? Así como es el compañero de destrucción, ¿sí? ¿Puede explicar parcialmente la tos prolongada asociada a la infección por micoplasma pneumoniae? ¿Sí? Entonces, no se olviden, siempre para que ocurra un cuadro infeccioso debe haber primero, ¿qué cosa? Inflamación. Muy bien, la inflamación, gente, debe haber un proceso inflamatorio, ¿sí? Un proceso inflamatorio. Acuérdense, ocurre un proceso inflamatorio, ocurren las 4 fases microscópicamente. Todo proceso inflamatorio pasa por esa fase, ¿sí? Por eso justamente la fisiopatología. ¿Cuáles eran esas 4 fases de procesos inflamatorios que ayer citamos, mencionamos? Fase inicial, edema. Ya. No entendí. Inicial, fase inicial, edema.
hepatización roja, hepatización gris y resolución. Muy bien, gente. Y la fase final, que es la de resolución. En este caso, la fase inicial, nosotros hablamos de cuánto tiempo de evolución. 24 a 48 horas. Muy bien. ¿La hepatización roja? 2 a 4 días. ¿La hepatización gris? 4 a 8 días. 4 a 8 días. ¿Y la fase final, que es la de resolución? Más de 8 días. Más de 8 días, ¿verdad? ¿En qué fase? ¿Sí? O paciente que tiver com pneumonia típica, ele pode não apresentar febre? Pode, pode, pode não apresentar febre. Por isso, sempre les digo, 2 mais 2 em medicina não é 4, gente. ¿Sí? Porque en el libro, de repente te menciona, paciente tiene fiebre, tos, dolor de cabeza. El paciente solo acude por tos y dolor de cabeza. O el paciente solo acudió por fiebre y no tiene otros síntomas. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Entonces puede no haber, ¿está bien? Con respecto a las fases que mencionamos ayer, ¿en qué fase nosotros habíamos mencionado que hay invasión de los eritrocitos a la membrana alveolo capilar? Hepatización roja. La hepatización roja, que podría indicar qué cosa te refiere el paciente. Hemoptisis, gente. Muy bien, hemoptisis, ¿verdad? Entonces, no se olviden, daño local. Sí, sí debe haber un proceso inflamatorio. Dentro de la clínica, la mayoría desarrollan faringitis, traqueobronquitis. La neumonía ocurre en menos del 10% de los pacientes infectados. Entonces, justamente acá nos están hablando de faringitis. Cuando hablamos de faringitis, inflamación de la faringe. Y el paciente viene y te llega y te refiere, demasiado me duele la garganta, de repente puede que está acompañado con fiebre. Tenés tos de vez en cuando o te dicen no, ¿sí? El comienzo es gradual. Hay cefalea, malestar general y fiebre. Elevado número de individuos presenta tos irritativa, aunque puede existir expectoración purulenta o hemiptoico. Entonces, allí está otra diferencia para que nosotros podamos decir, este probablemente es una neumonía atípica. El paciente, en la mayoría de los casos, realmente refiere tos sin expectoración. ¿Sí? Y allí nosotros, de acuerdo a los síntomas, porque como mencionamos, ¿verdad? Ahí está la bibliografía, a veces cuesta diferenciar una típica de la atípica. ¿Por qué? Porque los signos y síntomas, ¿verdad? Que son parecidos. ¿Sí? La hemoptisis y el dolor pleurítico son raros. En algunos casos, el micoplasma puede simular un tromboembolismo pulmonar o un infarto pulmonar. ¿Verdad? En este caso, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que pueden confundirnos con estos diagnósticos, con estas patologías, ¿sí? Roncos y estertores son... Escuché el doctor Lisandro que demasiado bien ya imita todos los ruidos agregados, yo dije. Seguro que el doctor tiene algo en su mano que aprieta y le da todos esos ruidos. Increíble cómo sabe hacer, ¿verdad? A mí no me nace saber imitar esos ruidos que realmente son así como se escucha, ¿verdad? Como él les mostró a ustedes. Entonces, roncos y estertores son comunes. Signos de coagulación, 25% de los pacientes, la neumonía coexiste con odinofagia. ¿Qué es odinofagia? ¿Alguien se acuerda? Dolor al hablar. No, es al hablar. ¿Dolor al qué? Muy bien, dolor al tragar, gente, ¿sí? Rinorrea. Es... Rinorrea, sí, famoso tisulú. Era mucho real. Coriza excesiva. Y otalgia. ¿Otalgia qué es? Dolor de oído. Muy bien. Entonces, ahí justamente nos está mencionando que una neumonía típica por micoplasma viene acompañada con esto. El paciente arriba nos refiere luego a la bibliografía que puede presentarse con faringitis. Obviamente, hay faringitis o odinofagia, dolor al tragar, ¿sí? Tenemos dolor de garganta, muchas veces donde relaciona, repercute ese dolor, oído. Así que, mencionando
¿sí? Otros signos físicos son las exudades amigdalares, conjuntivitis, ¿sí? Eritema adenopatía cervical, otitis media y meningitis nerviosa. Por eso siempre al examen físico debemos palpar, ¿verdad? Buscar adenopatía cervical. A veces es algo así tan superfluo que tenemos que hacer y se nos pasa por alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque directo, inspección, observamos, la observamos. Palpación, ocultación, ¿verdad? La palpación, de repente, lo que más hacemos es palpar abdomen y nos olvidamos del cuello, ¿verdad? Entonces, es muy importante. De repente, hallazgo casual, ¿sí? Yo le estoy hablando para todos los diagnósticos, no solo porque el paciente viene por dolor de garganta y que le vamos a tocar buscar adenopatía de repente, ¿verdad? En realidad, todos los diagnósticos, ¿sí? Meningitis bullosa. ¿Alguien se acuerda qué significa meningitis bullosa? Inflamación de las meninges. Do tímpano. Muy bien, inflamación tímpano. Inflamación tímpana. Muy bien, eso significa así. Las linfadenopatías generalizadas y esplenomegalias son raras. Bueno, derrame pleural puede presentarse en el 20% de los casos, en este caso de los pacientes, o sea que muy poco. Si es que de por ahí el paciente tiene derrame pleural en una neumonía atípica, por micoplasma, ¿cómo son esos derrames? Unilateral, de un solo lado. Transitorios y pequeños. Muy bien, no se olviden esos tres términos. Los pleurales masivos o bilaterales son raros, tardan en resolverse de 3 a 4 semanas. El líquido pleural suele tener una característica de exudado con una glucosa normal y un número variable mayor a 10.000 milímetros cúbicos de leucocitos polimononucleares y células mononucleares. Les había mencionado que para que nosotros veamos si es estudiar ese líquido, si es exudado o trasudado, tenemos que hacer toracocentesis, ¿sí? Tenemos que traer ese líquido pleural, mandar a estudio. De acuerdo, justamente, ese es un parámetro que vamos a ver después en derrame pleural, ¿sí? Que es lo que se ve en exudado o trasudado para saber diferenciar, ¿está bien? Fiebre, cefalea, malestar se resuelven entre los 3 y 7 días en los casos no tratados. Tos y estertores desaparecen con mayor lentitud paralelamente a la resolución radiológica. Ayer mencioné, no me acuerdo si era con ustedes en realidad, pero nosotros vemos una radiografía horrible de una neumonía. No significa que en un mes, a veces en 2 meses, esa imagen va a mejorar por completo, ¿verdad? A veces una radiografía lleva tiempo. En 6 meses vuelve a ser así una placa más limpia, ¿verdad? Pero siempre pedimos, en este caso nos pedimos, si estamos viendo una condensación gigante, si hay derrame pleural, ¿verdad? Pedimos radiografías de controles. O si tu paciente descompensó, ingresó hace 2 días, su murmullo vesicular estaba disminuido, hoy yo escucho súper abolido, ¿verdad? Aumentó el campo, pero si te era disminuido en base nomás. O yo ya escucho abolido en campo medio y base, ¿verdad? Abarca ya 2 regiones del pulmón. Entonces yo le vuelvo a pedir una radiografía justamente para comparar. ¿Empeoró? ¿Entienden? Entonces todo eso, ¿sí? Prof, esos resultados que aparecen son los eritrocitos. ¿En cuál? Quando fala que rompe a barreira, que os neutrófilos conseguem romper os eritrocitos que aparecem? Vos me estás falando de, por la descompensação do paciente radiologicamente? Ou sim, dentro de algum laboratório? Não, do paciente. Sim, justamente, porque atravessa todo, ¿verdad? E aumenta a membrana de la permeabilidade capilar, atravessa os eritrocitos. Ayer, como o doutor explicou em momento, mueren todos, ¿verdad? Los macrófagos, todo eso, y lo que hace más que haya ahí acumulación de secreción purulenta, ¿sí? Manifestaciones clínicas en la neumonía por micoplasma. Respiratorias, recién nosotros mencionamos entonces que podíamos encontrar acompañado en este caso en la neumonía por micoplasma, dijimos, faringitis, otro. Doutora, pode repetir, porque começou a travar aqui. Eu não estou te ouvindo mais.
Nosotros mencionamos que la neumonía atípica por micoplasma va acompañada, o vemos luego, faringitis, ¿sí? Traqueobronquitis, odinofagia, otalgia, meningitis bullosa, conjuntivitis. No se olviden. ¿Por qué? Porque si se acuerdan después, en clamidia, esto que estamos citando ahora, hay algunos que no vemos en clamidia. Ahora estamos viendo conjuntivitis. ¿Sí? En clamidia, conjuntivitis no había. Había sinusitis. Todo eso para ir bien. Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Citando respiratoria, traqueobronquitis, neumonía, afectación de vía respiratoria alta, como mencionamos, faringitis, rinitis, meningitis, extrapulmonares que podrían ser patológicas en caso de anemia, gastrointestinales, así como mencionar diarrea, vómito, todo eso, ¿sí? Hepatitis, pancreatitis, musculoesqueléticas, mialgia, tráquea, poliartritis, dermatológica, exantema, eritema nudoso y multiforme, dentro de las cardíacas, pericarditis, miocarditis, hemopericardio, neurológicas, meningitis, meningoencefalitis, mielitis transversa y las misceláneas, ¿sí? Este cuadro, gente, yo no voy a preguntar a ustedes, ¿está bien? Lo que sí quiero que sepan es justamente de qué va acompañada la neumonía típica por micoplasma, que es la que recién dijimos. Faringitis, traqueobronquitis, otalgia, ¿sí? Odinofagia, eso sí. Bueno, rememorando micoplasma, dijimos que es más frecuente en qué tipo de pacientes. Ancianos. Niños. Micoplasma é em niños. Mas ela está falando de clamídia. Clamídia é em ancianos, prof. Muito bem, clamídia é em ancianos. Então, é micoplasma é mais frequente em niños. Eu também. Jóvenes, sim? Niños e adultos jóvenes. Micoplasma. Menores a 20 años. Habíamos mencionado que ocurre en 3 a 4 años, ¿verdad? En una zona endémica que es de instauración lenta. ¿En qué periodo o estación del año es más frecuente? Invierno. Invierno. Otoño, invierno. ¿Sí? ¿Periodo de incubación? Dos a tres semanas. 2 a 3 semanas. Muy bien, 2 a 3 semanas. ¿Sí? Dentro de la fisiopatología mencionamos que hay un daño local, que lleva a una inflamación, ¿verdad? Que hay ciliostasis, la destrucción de los cilios, ¿verdad? Que ocurre justamente a consecuencia de la adherencia de las células con la proteína P1. ¿Sí? Ahora vamos a ver clamidia. La mayoría de los casos son leves, pero puede producir neumonías muy graves. Puede causar neumonía en asociación con otros patógenos. Usualmente es considerada enfermedad de niños, adultos jóvenes y puede afectar a ancianos. Diferencia. Entonces, en el único que vemos que sí es frecuente en ancianos es en clamidia. ¿Sí? No se olviden de eso, no se confundan. Y en este caso mencionamos tratamiento con quinolonas, macrólidos y tetraciclinas. ¿Sí? Tratamiento, como les dije, no se preocupen, no vamos a preguntar. Imposible diferenciar por la clínica o la radiografía. Neumonía típica de la típica, pues ambas se superponen y no hay elementos patognomónicos. ¿Qué es lo que mencioné al inicio, verdad? A veces cuesta muchísimo en este caso decir, esta es una típica, esto es una atípica, ¿verdad? Al menos en el ingreso, ¿verdad? Eso es difícil, paciente internado, días de evolución, a medida que va pasando, uno también se va dando cuenta de eso, ¿verdad? Dentro de la patogenia de la clamidia, básicamente parece tratarse de un patógeno en las vías respiratorias altas y bajas, siendo capaz de dar lugar a faringoamigdalitis, laringitis, otitis, sinusitis, traqueobronquitis y neumonía. Nosotros mencionamos dentro de micoplasma una infección del ojo que no vemos en clamidia. ¿Cómo se llama? Meningitis. Conjuntivitis. Conjuntivitis, gente. No se olviden, no confundan, ¿sí? Conjuntivitis. Justamente cosa que no estamos viendo dentro de clamidia.
Curiosamente, a pesar de que la primera cepa fue aislada a partir de la conjuntiva, no se ha descrito clínica ocular causada por este germen. Algunos trabajos han especulado sobre la posibilidad de que la infección bronquial por clamidia puede generar hiperreactividad bronquial, incluso asma. O bien dicho, germen puede causar una habitual, en este caso, agudización de EPOC. EPOC significa enfermedad. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien, que después vamos a dar eso, ¿sí? Una hipótesis aún más controvertida ha sido el posible papel de la infección por clamidia como desencadenante del proceso de ateromatosis. Entonces, dentro de clamidia nosotros estamos mencionando ¿en qué grupo etario de paciente? Ancianos. Ancianos, no se olviden, esa es la diferencia. ¿Por qué? Micoplasma vemos niños, adultos, jóvenes y menores a 20 años. Bien, vemos niños, adultos, jóvenes, pero ancianos. Es frecuente en ancianos, ¿sí? Para que no confundan con micoplasma. Mencionamos dentro de micoplasma que está asociado a qué otros de los síntomas, signos, era que encontramos. Hablamos de, muy bien, conjuntivitis después. Faringitis, ¿sí? Acá estamos hablando de laringitis. Sí. En micoplasma hablamos de faringitis, traqueobronquitis, así como conjuntivitis, ¿sí? Otalgia, odinofagia, meningitis bullosa. Acá estamos hablando de faringoamigdalitis, laringitis, otitis, sinusitis, traqueobronquitis, neumonía, ¿sí? Esas diferencias no confundan, ¿está bien? En uno vemos conjuntivitis, en el otro vemos sinusitis. En uno vemos faringitis, en otro vemos laringitis, ¿sí? Dentro de la clínica, habíamos comentado también el micoplasma, que de repente si el paciente presenta derrame pleural es raro, menciona el 20% de los casos, nada más. En este caso, si el paciente tiene derrame pleural, ¿cómo es ese derrame pleural? Unilateral, pequeño y exudado. Transitorio. Es exudado, claro, predominan exudados. Y transitorio. ¿Sí? Muy bien. Dentro de la clínica por clamidia, se caracteriza por un cuadro clínico superponible a la de la neumonía atípica, en el que la fiebre es sin escalofríos, tos irritativa y la faringitis serían los datos más comunes. En algunos casos, la historia clínica recoge un curso bifásico en el que una faringitis o laringitis precede, en este caso, a 2 a 3 semanas cuadro de traqueobronquitis o neumonía. En otros, es característica la coexistencia de neumonía o laringitis. Poblaciones jóvenes y más o menos cerradas, dicha infección adapta unas características epidémicas con un curso autolimitado, totalmente indistinguible al de la neumonía por micoplasma. En la población general son más habituales los casos esporádicos que afectan a la población de edad más avanzada y que dan lugar a un cuadro más grave. Exploración física suele detectar presencia de crepitantes. Entonces, no se olviden, cuadro respiratorio, ruidos agregados. Mínimo encontramos crepitantes. A veces, como les mencioné, en una orquesta sinfónica al pulmón. ¿Por qué? Porque encontramos los cuatro ruidos agregados. ¿Van a llegar a escuchar? Van a llegar a escuchar varios pacientes con los cuatro ruidos agregados, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá, gente? ¿Alguna duda? No te escuché. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Sí, es que está trabando mucho. Está saliendo muy cortado, mi voz no le llega. Me pueden avisar, esperamos un rato y seguimos. Porque acá también está lloviendo mucho. Y por momentos me aparece, acá en la pantalla me dice internet débil. Eso es lo que me dice, pero nosotros tenemos una red también para poder, en este caso, tener más potencia, ¿verdad? Que sea más potente el internet. Pero aún así.
Bueno, ¿seguimos? Então, o quadro clínico por clamídia, ele não tem como diferenciar, né? Só na clínica, né, prof? É um quadro super comum e escuta os ruídos nos pulmões, isso? Sim, é muito difícil. Assim como disse, é difícil diferenciar. Típica, ¿por qué? Porque no hay datos patognomónicos. La clínica se superpone. ¿Qué significa eso? Es igual, prácticamente. ¿Dónde está haciendo una pequeña que sí vemos más?